Investigadores rusos a finales de los 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, para que el gas no los matase debido a las altas concentraciones de gas. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para monitorearlos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama. Agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra, declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que, falsamente, se les hubiera prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días, se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio, se creyó que eso era un efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto repetidamente, por 3 horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto, o mejor dicho, cómo no reaccionaron. Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de los prisioneros que no gritaban tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros 3 días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer. Para llamar la atención de los prisioneros, utilizaron el intercomunicador dentro del cuarto, esperando provocar respuesta en los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos o en estado vegetal. Abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se les otorgará la libertad a cada uno de vosotros si obedecéis. Abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Para su sorpresa, escucharon solo una frase con voz calmada. Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto, sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom. Finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco. Inmediatamente voces de los micrófonos empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados, cuando vieron lo que había dentro. 4 de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados 5 días no habían sido tocadas. Había pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto, colocados dentro del drenaje del centro, del cuarto bloqueándolo, permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumularan en el piso. Los 4 supervivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus huesos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaban que las heridas fueron infligidas por las manos y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría.
Los órganos detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. La piel y la mayoría de los músculos pegados a las costillas fueron arrancados, exponiendo los pulmones. El tracto digestivo de los cuatro sujetos podía verse trabajar, digiriendo la comida. Rápidamente, se hizo aparente que estaban digiriendo su propia carne, y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro, y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Por sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando un sujeto le mordió el cuello. Otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si cuentas a aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo. Sangrando de manera casi inmediata, se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis humana de morfina, y aún así, luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos, mientras se desangraba. Continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo una y otra y otra y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. 2 de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de lo normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, el corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo superviviente era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, él no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia. Y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas, en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales, cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse. Escribió: se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente y le era imposible realizar la operación axial al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en el que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma ellos mismos y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: debo permanecer despierto. Se reforzaron a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto, para espera de su destino. Los investigadores enfrentaron la furia de sus benefactores militares. Por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que ceder. En preparación para ser sellados nuevamente, en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento en el que se dieron cuenta de que los regresarían al gas.
En ese momento, era obvio que los tres estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si tratara de enfocarse con algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente, siendo este el primero al que se le puso el EGG. La mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo. Algunas veces aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repentinamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por la de sueño profundo. Luego se pusieron rectas y de manera simultánea su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba, que podía hablar, comenzó a hablar para que los encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los dos prisioneros dentro, junto con tres de los científicos. Uno de los tres inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. «No me encerrarán con esas cosas, no contigo», le gritaba al prisionero, que quedaba atado en el camastro. «¿Qué eres?», demandó saber. «¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? Somos vosotros, somos la locura que está encerrada en todos vosotros, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente, animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar». El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del prisionero y disparó.